Silvia Pasquel habló sobre su nominación para el premio Ariel como mejor actriz por su participación en El Diablo Entre las Piernas y dijo que está contenta, pero no entiende cómo esta cinta no fue nominada a mejor película. Estoy feliz de estar nominada porque Beatriz es un personaje entrañable que viene de un guión y de una película que fueron los que resaltaron todas estas emociones y estos momentos de estos personajes. Está nominado mejor director Arturo Ripstein, mejor actor Alejandro Suárez, mejor actriz, mejor coactuación Jiménez Cacho, mejor ambientación, mejor dirección de cámaras Alejandro Cantú. O sea, tenemos 8 nominaciones y no está nominada la película y el guión. O sea, me pareció, yo sé que votan muchas gentes, pero supuestamente si estamos nosotros dentro de unas ternas nominados como destacados por esa película, pues ignorar a la película. A veces pasa que no ponen el guión, pero sí ponen la película. Pero ya ignorar los dos, sí estuvo claro que sí se siente y no se entiende. Además, la actriz opinó sobre la austeridad que está viviendo la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo que dijo que vale la pena invertir en este tipo de eventos que premian al cine mexicano. Me imagino que en muchas ocasiones deben haber abusado del presupuesto, porque sabía como, sabes, a veces había personalidades que exigían mucho, ¿no? Entonces, pues quizás sí en lo que son las banalidades, pero hay eventos que vale la pena invertirles porque nos dan prestigio, son un poco de glamour y todo eso, pero vale la pena porque estás premiando a talentos mexicanos. Y además estás premiando al cine que se hace en tu país y que también pues esto atrae a otros cineastas a que vengan a trabajar aquí o que contraten a artistas mexicanos. Entonces, son cosas que sí vale la pena apoyar por lo que representan en beneficio de una industria. Por si fuera poco, Silvia Pasquel sigue como productora de la puesta en escena Horas Contadas, cumpliendo 7 años de llevar a cabo esta producción. Amigos del Capitalino, oiga, fíjense que tengo una sorpresita para ustedes, porque en el foro sigue todos los sábados y domingos está presentando 3 monólogos que se llaman Horas Contadas. Son monólogos que tratan la vida de mujeres extraordinarias, de la historia o del arte. Este fin de semana va a estar Gina Varela interpretando a Carlota I de México, Fátima Torre interpretando a Dolores Tosta, la esposa de Santana, y a Maya Blas interpretando a Karen Carpenter, esta famosa cantante que murió por anorexia. Fue el primer caso de anorexia en el mundo. Los invitamos el sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde, todos los sábados, todos los domingos. Cada fin de semana son 3 monólogos nuevos. Y los jueves tenemos 2x1. Para todos los que digan que van del Capitalino, les vamos a dar el 2x1, pero tienen que hacerlo en jueves. ¿Sale? Con información de Cristi Escobar, reportó para El Capitalino, Virginia García.